El gobierno del estado de San Luis Potosí está preparado para enfrentar un desastre natural o emergencia que vulnere el bienestar de los potosinos, puesto que en el presupuesto de este año se destinarán 100 millones de pesos para atender cualquier contingencia, dijo el gobernador Ricardo Gallardo, al encabezar una reunión con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil efectuada en Palacio de Gobierno. Anunció la puesta en operación de la Escuela Nacional de Protección Civil que la anterior administración debió crear desde el 2009. Agregó el gobernador que desde que inició su administración se ha dado un equipamiento a la coordinación estatal, se destinaron 2 aeronaves para el combate de incendios forestales y se habilitaron más refugios temporales, pasando de 66 a 223 en todo el territorio potosino. Gallardo Cardona expresó que en próximos días se convocará a los 58 presidentas y presidentes municipales con el fin de que reciban los atlas de riesgo y que a partir de ello reinicien planes estratégicos de actuación y fortalecimiento de la cultura preventiva en la ciudadanía. Afirmó que desde el nuevo gobierno potosino se cuenta con una infraestructura acorde a las eventualidades de incidencia, además de reiterar el apoyo por parte de la Federación. El gobernador dijo que están en buenas manos y están protegidos, y la más contenta será la población, ya que el único fin es salvaguardar la integridad de los potosinos. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil expresó que el objetivo es tener una coordinación asertiva en beneficio de la gente, por lo cual todos los directores municipales de Protección Civil deben contar con capacitación al ser quienes toman decisiones en los riesgos que enfrentan sus comunidades. Finalmente, el responsable de Protección Civil en San Luis Potosí reiteró que en 5 meses se han dado cambios sustanciales en la dependencia, como es la revisión exhaustiva de protocolos de seguridad en empresas y establecimientos de todo el estado y la suma de esfuerzos con los municipios para dar mayores resultados a los potosinos.